Hola, ¿qué tal? Yo soy Fan Valdés y esto es UMF7, un espacio digital dedicado al cine y la fotografía. Me presento, mi nombre es Gerardo Herrera y yo me desempeño como guionista y editor del canal en YouTube. Sí, la siguiente. En esta ocasión les traemos la tercera entrega de Enfoque Crítico, donde hemos platicado sobre los temas que rodean al séptimo arte. Bueno, el canal ya saben que es muy hermoso, es UMF7 y pues es bien bonito estar con ellos, con Fan, con el buen Jerry, con el Werengas, con Denny, con todos. Ha sido una experiencia muy bonita. Por fin, después de casi 5 años, logramos una meta que jamás pensamos alcanzar. Gracias a ustedes y a nuestros Patreoners, ya somos 100,000 personas en este canal. Y para celebrar, invitamos a apasionados y profesionales del séptimo arte a que nos cuenten qué es el cine para ellos. Nuestra primera invitada es admirada no solo por cineastas y críticos. Los cinéfilos están al pendiente de cada una de sus entregas semanales en el canal Letras Libres. Un ejemplo a seguir para el equipo de SUMF7. Con ustedes, Fernanda Solórzano. Para mí el cine es y siempre ha sido una forma de no estar donde estoy o donde me tocó estar en el tiempo y en el espacio. Digamos que una forma de escaparme de mis coordenadas, de mi identidad, de mis certezas, de mis nociones sobre el mundo para asomarme a las de otros. Y tal vez escapar no es la palabra adecuada porque creo que gran parte del placer de habitar dimensiones cinematográficas es saber que algo de ellas va a formar parte de la vida de uno. Creo que uno acaba siendo la suma de las películas que ve a lo largo de su vida. En este universo vastísimo de canales, sitios y blogs en los que se divulga y se comenta cine por internet en México, no me queda duda de que SUMF7 es uno de los más comprometidos, de los más rigurosos, de los más completos. A mí me atrapó desde sus primeras entregas. Es una ventana a formas de cine, tipos de cine, a historia de cine que normalmente no se abordan en otros canales en donde quizá la preocupación principal es reunir clics, pero como siempre, el buen trabajo es lo que acaba sobresaliendo y me da muchísimo gusto que hayan llegado a sus primeros 100,000 suscriptores. Muchísimas felicidades y que vengan otros 100. Las claves para entender su estilo fue nuestra primera gran serie. En ella desglosamos el estilo de grandes directores conocidos y otros no tan conocidos. Además, realizadores muy jóvenes han colaborado con nosotros. Entre ellos, un sonorense cuyo talento ha demostrado en la casa productora que fundó junto con sus hermanos, Neudert. Hablo del talentoso cineasta Herman Neudert. SUMF7 para mí significa como esa escuela a la que nunca fui, ¿no? Es una escuela virtual, ya saben ustedes, ¿no? Nosotros, millennials, nos estamos educando por internet, por tutoriales, por videoensayos, y SUMF7 fue como el primer lugar en español que encontré en el cual había contenido de calidad y que me gustaba y que realmente me funcionó y me sirvió. O sea, no sé, me acuerdo cuando lo encontré, estaba junto con mis hermanos y fue como, wey, ve este canal, está perrísimo. Y nos pusimos a ver las claves para entender el estilo y todo ese pedo. Y no mames, está muy chido. La neta, yo respeto un chorro este canal y le debo bastante a este canal. El cine para mí es, si hay dos cosas en el mundo que lo mueven y lo transforman socialmente, es la música y el cine. Y el cine es el que más me gusta. Y es la manera en la que yo encontré de poder conectar con los demás. Eso es el cine para mí. Un abrazo y un beso. La sección de preguntas y respuestas fue nuestro puente con ustedes. En una de las emisiones participó una talentosa actriz y conductora apasionada por el cine de terror, la carismática Quetzalli Bulnes. Por cierto, ¿les gustaría ver más preguntas y respuestas? Hola a todos amigos de SUMF7, yo soy Quetzalli Bulnes. Quiero felicitarlos por ese maravilloso esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo. La verdad es que me acuerdo mucho cuando estuve con ustedes y decíamos, ¿no? ¿Cómo cuesta trabajo pues hacerte acreedor de un gran público? Entonces creo que ustedes lo han hecho muy bien, pero porque compartimos algo en común y lo llevan y lo expresan perfectamente a todos sus espectadores, que es el cine. Y la verdad es que para mí el cine
es una forma casi perfecta de arte porque incorpora muchísimas formas, tanto el discurso como la fotografía, como la imagen, como la música, como la danza, muchas veces, ¿no? Porque creo que una composición bien hecha de cinema, una composición bien hecha cinematográfica siempre tiene tempo, es perfecta, y siempre lo que puede producir al ver una pieza de cine, pues es estremecedor, como el arte en sí, ¿no? Entonces, y aparte lo más maravilloso de esto es que el arte, el cine, el séptimo arte, es colaborativo. Entonces necesitas de muchas piezas, de muchas manos, de muchas cabezas para hacer de ese proyecto realidad, para entonces impactar en otros y dejar una semilla que pueda hacer un cambio social. Enfoque Crítico representó un antes y un después en el canal. Convocamos a las voces jóvenes de la crítica para hacer un programa limitado de presupuesto, pero muy importante por el a veces controversial tratamiento de los temas. Uno de nuestros panelistas tiene no solo una pluma privilegiada, también cuenta con la capacidad para conectar con diferentes audiencias, de programas como Mi Cine, Tu Cine, o medios como Cine Premier o La Tempestad. Seguro ya saben que hablo de mi querido Sergio Huidobro. Hola, ¿cómo están? Soy Sergio y quiero sumarme a la celebración por esta primera etapa tan fructífera y tan exitosa de Zoom F7, contándoles para mí lo que es el cine. Antes que nada, desde muy chavito fue un espacio de libertad y es algo que sigue siendo. Representa para mí una ventana que permite expandir la experiencia que tenemos de lo humano y que nos permite nutrirnos de otras miradas, sean miradas sobre lo que nos es inmediato, sobre lo que nos rodea, o miradas de lo ajeno. Es ante todo una fuente de placer para mí, y creo que para cualquier persona, para cualquier cinéfilo, una fuente de placer que no se agota, comparable a la comida, a la conversación, a la buena lectura, y que forma parte de la biografía interior, emocional, espiritual de cada cinéfilo en cada rincón del mundo. Es el cine, ante todo, fue el primer internet de las cosas que nos permitió estar conectados y empezar a formar una comunidad cultural que traspasa las fronteras idiomáticas y de cualquier otro tipo. Ante todo, quiero felicitar a Zoom F7 por esta primera etapa, por representar un espacio único de formación de audiencias dentro de los estudios fílmicos y los canales dedicados al cine dentro del internet, al menos del que se hace en español, y por permitirnos acercarnos a formas paralelas, alternas, de acercamientos al cine y de, como lo dije, formación de audiencias cada vez más críticas, que sean más dueñas del placer que experimentan enfrente de una pantalla. Muchas felicidades a todo el equipo de Zoom F7, muchas gracias, como dicen en el teatro, mucha mierda, y que vengan otros 100,000 seguidores y muchos años más de mucho cine. Enfoque Crítico no hubiera sido posible sin el apoyo constante de quienes formaron parte del crew y de quien nos ayudó a encontrar una locación para llevarlo a cabo. El programa se grabó en la Videoteca de la Cineteca Nacional, gracias a su jefe de prensa, quien además es también uno de los críticos de cine más destacados de su generación, Julio Durán. ¿Qué tal? Soy Julio César Durán y pues felicito al equipo de Zoom F7 porque están llegando ya casi a los 100,000 seguidores en el canal de YouTube, una meta que se habían propuesto ya desde hace un tiempo y que por fin están logrando gracias a toda esta serie de contenidos en los que he tenido también el placer de participar. Todos estos vistazos que se le echan a filmografías completas, a autores, a estilos, a investigaciones sobre historia, cine internacional, de cine mexicano. Pues muchas felicidades por hincarle el diente a algo en lo que también yo he estado interesado, que es el lenguaje cinematográfico, un lenguaje bastante joven todavía, que tiene poquito más de 100 años, es decir, están pañales, todavía seguimos experimentando, seguimos explorando, seguimos buscando argumental, estructuralmente, formalmente, y pues también esto se ve reflejado en el canal de Zoom F7,
un abrazote a Gerardo, a Leti, a Denise, a todos los chicos que hacen esto posible. Y pues nada, vámonos por otros 100,000 seguidores y seguir dando un contenido de calidad, sobre todo en el canal de YouTube, y pues me van a seguir viendo también por ahí. Muchas felicidades. El videoensayo es el principal contenido de Zoom F7. Sabemos que hay muchos canales que también los hacen, pero creemos que uno de los más sobresalientes, tal vez el más sobresaliente de todos, pertenece a un joven español a quien conocimos por sus agudos análisis de Game of Thrones. Pasó de la serie al cine y no solo aprendemos de él, también es una fuente constante de inspiración. Jordi Maquiavelo. Para mí, el cine es cultura y arte, antes que nada. Yo creo que para mucha gente lo que es el cine es un medio de entretenimiento, es emotividad, es emoción, un medio de evasión, pero yo creo que ante todo, o al menos para mí el cine, es un medio que divulga, un medio que enseña, un medio que critica, un medio que visibiliza. Entonces, ante todo eso, yo creo que el cine es cultura. Y para mí lo significa todo y lo ha significado todo desde mi infancia hasta el día de hoy. Mi mensaje para Zoom F7, sobre todo para Gerardo, que es el que ha creado este buque insignia, es que cuando yo comencé con mi canal, no conocía ningún canal en español que hiciera lo mismo que yo, o que analizase ciertas obras tal y como las analizo yo, hasta que conocí el canal de Zoom F7. Y desde que encontré vuestro canal, sois mi canal referencia número uno en español de cine desde que os encontré, básicamente, desde que encontré vuestro canal. Y es un placer aparecer en vuestro especial 100,000, una cifra más que merecida, y espero que sigáis durante muchos años haciendo contenido y haciendo disfrutar a la gente y enseñando. Sobre todo porque tenéis un canal en cuanto a edición, en cuanto a locución y en cuanto a planificación y preparación magnífico, y yo creo que, bueno, yo espero que os vaya todo bien, y creo que os irá sin lugar a dudas todo bien en vuestro canal, y que os merecéis muchísimos más. Muchísimas felicidades y seguid haciendo lo que hacéis. Un admirador aquí desde España y de corazón. De hecho, gracias a Game of Thrones, hicimos una dinámica para analizar una escena junto a otros colegas de la plataforma. Entre ellos, otro videoensayista brillante, cuyo trabajo dividido en dos partes sobre Evangelion recomendamos muchísimo. Su contenido va de series como The Walking Dead a películas como The Lighthouse. El gran Michael Hoffman de My Coffee Time. Hola, ¿cómo están Zoom F7 y a todos sus fans? Primero que nada, muchísimas felicidades de haber llegado hasta esta meta. Muchísima envidia, envidia de la buena, pero envidia a final de cuentas. Es un gusto que hayan llegado a este tremendo nivel, se lo merecen absolutamente. Y ahora me preguntaban, ¿para mí qué es el cine? Bueno, primero, como contexto histórico, el cine fue un ecualizador cultural, algo que realmente creo que cambió nuestra sociedad de maneras que todavía no podemos cuantificar bien, pero por dar un poco de contexto, pues el cine llegó a ser la cultura más general, ya que antes la cultura era para aquellos que podían leer, para noblezas o sociedad de clase alta y demás. Sin embargo, el cine llegó a dar esta clase de entretenimiento y cultura y todo lo demás, pues con imágenes, con un lenguaje que todos pueden entender, un lenguaje mucho más universal. Y esto me lleva a qué significa para mí personalmente el cine, y es que para mí el cine es una manera de comunicarnos. No me refiero al lenguaje tal cual audiovisual, sino a un lenguaje un poco más esotérico, y es que precisamente eso es lo que nos hace poder vivir en cabeza ajena, nos mete en los pies de otras personas y de alguna manera nos enseña muchas cosas, nos comunica sensaciones, nos comunica sentimientos, nos cuenta historias importantes. Y es que al final del día hemos sido la raza humana, una raza que siempre ha contado historias, y creo que es la unidad más básica de la cultura. Y el cine solo es una más de esas expresiones, pero para mí la más bella.
Y por eso me da muchísimo gusto que Zoom F7 pues esté llegando a estas alturas, porque esto significa que muchísima gente le está haciendo caso a lo que estos talentosísimos chicos en Zoom F7 tienen que enseñar. Porque al final de cuentas lo hacen entretenido, pero nos están enseñando muchísimas cosas del cine mexicano, latinoamericano, del cine en general. Y esto es bastante importante, así que muchísimas felicidades otra vez. Gracias por tantos videos excelentes, tantas cosas que, por ejemplo, de cine mexicano yo a veces no sé nada, y gracias a ustedes he aprendido bastante. Entonces, pues nada, muchísimas gracias otra vez y espero sigan así hasta el millón, hasta los 10 millones y demás. Y hablando de videoensayos, conforme pasó el tiempo, los nuestros mejoraron muchísimo gracias a la inclusión de un joven y talentosísimo editor a quien conocimos en el final de temporada de Enfoque Crítico. Su canal me recuerda al de Casey Neistat, con la edición acelerada y los efectos de sonido hiperbólicos. De todo corazón, gracias Vic por hacer de Zoom F7 un mejor canal. Suscríbanse al suyo, El Rincón del Cineasta. ¿Para mí qué es el cine? El cine para mí es un medio en el cual yo sé que puedo expresarme, sé que es un medio en el cual uno puede mostrar sus miedos, sus inquietudes y sus emociones. Es un lugar donde uno puede sentirse tranquilo en una sala oscura, o en el celular, o en donde sea, pero el cine está ahí. ¿Cómo conocí a Zoom F7? Zoom F7 lo conocí buscando canales de YouTube en español que se dedicaran a básicamente lo que yo quería hacer con mi canal. Hablar sobre cine, analizarlo en serio, y pues a partir de ahí pasan meses después y tuve la oportunidad de conocer a Gerardo, a Leti y a Fanny, y hoy no he dejado de aprender de ellos, y me sigo divirtiendo con ellos, pero me siento contento con el trabajo que he hecho, que he sacado al mundo, y sobre todo pues que la gente lo disfruta, lo veo en los comentarios. Entonces, como medio y como empresa, y sobre todo como los compañeros que he conocido a través de ellos, ha sido una gran fuente de inspiración y de aprendizaje. Me he divertido bastante con ellos, y este mensaje pues se los doy a todos ustedes, que Gerardo, Leti, Fanny, Mauricio, todos los que están ahí, Diana, Sebas, pues a todos ustedes pues les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de abrirme con ustedes, y se vienen muchísimos proyectos. Espero verlos pronto. En grande, muchachos, en grande. ¿Qué sería de nosotros sin las colaboraciones? Otros canales nos han invitado a sus espacios y hemos aprendido mucho de ellos, de su forma de producir o de la manera en la que se proyectan a la cámara. Nuestros siguientes invitados consolidaron un proyecto que fue de los primeros en explotar en YouTube. A través de Máquina 501 han abarcado un amplio espectro en las distintas ofertas del entretenimiento y, por supuesto, también tienen un canal dedicado al séptimo arte, del que nos declaramos sus fans número uno. Con ustedes, Cinerds. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Víctor Hernández. Yo soy Gabriel Omimi. Y juntos hacemos Cinerds, ese programa. Y falta Humberto. Sí, bueno, Humberto anda por allá. ¿Por qué está acá? Él está tomando el video. Él está tomando el video. Y queremos a felicitar al equipo de Zoom F7, que ha hecho una gran labor, a diferencia de nosotros, que ya van a llegar ellos sí a sus 100,000 suscriptores. Somos el yin y el yang. Cuando haces bien las cosas, llegas a esos números, ¿sabes? Sí, cuando te lo tomas en serio. Y cuando sabes de cine. Sí, y cuando hablas de hablar en serio de cine, siempre vamos a hablar de ustedes, porque Zoom F7 es un gran equipo. Y pues el cine, ¿para ti qué es, Víctor? De hecho, lo que es, bueno, nos dijeron que comentáramos un poquito lo que significa el cine para nosotros. Y en realidad, digo, lo único que puedo decir lo que significa para mí es precisamente haber conocido a esta bola de imbéciles y estar donde estamos ahorita. Pues sí, o sea, digo, felizmente el cine de una u otra forma nos ha acercado y nos ha traído un chingo de cosas. Ya no quiero de cosas muy bonitas. Ah, no, coronavirus, ¿no? Y no, literal significa todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tenga o no tenga que ver, y pues sí, eso significa para mí. El cine es familia, el cine es diversión, el cine es fin de semana, es entretenimiento sano, señores, el cine es la neta. El cine es salirse de la realidad, que a veces es bueno y a veces no, pero por lo tanto nos complementa nuestra parte de nuestra vida y nos hace empujar más nuestra imaginación.
y ya. Felicidades, esto, muchachos. Felicidades, chavos. Y este, rólenos unos suscriptores para llegar mínimo, a mínimo, ¿no? Ay, sí. Ay, que se me caen unos 50 mil. Ay, no, no es cierto, felicidades. El podcast es un fenómeno que está tomando mucha fuerza. De hecho, tenemos uno en nuestro canal secundario, Cine para Todos. Colaboramos en un par de ellos. El primero tiene una gran comunidad que construyó a partir de presentar la información por medio de charlas informales. Escucharlos y estar con ellos se siente como platicar con amigos en un café o en un bar. Filmsteria es un proyecto que creció del podcast al sitio web, en gran medida por la tenacidad de Josué Corro. Quiero felicitar a todo el equipo de Zoom F7, a Gerardo, a todo el equipo, porque no solamente me cambió la perspectiva de lo que pueden hacer los youtubers, pero sobre todo porque han visto el cine y sobre todo ha transmitido todo su conocimiento y pasión por el cine a una plataforma completamente diferente. Esto es lo que deberá ser el verdadero storytelling. El segundo podcast en el que participamos es uno de los programas más destacados de la barra de Bizarro FM, proyecto independiente que ha crecido mucho gracias a la pasión de todos y cada uno de sus colaboradores, entre quienes se encuentra el titular de Voz en Off, proyecto insignia dedicado al séptimo arte cuya frescura y formalidad destaca por encima de otros proyectos. Y todo eso gracias a su gran conductor, el buen Rivacún. Para mí el cine es absolutamente todo, es mi pasión, es lo que más amo, es lo que desayuno, como y ceno a diario. Sirve para mí como una poderosísima herramienta para tratar de comprender lo que somos como seres individuales, como seres colectivos, como seres sociales, como seres humanos tal cual. Para mí el cine es una herramienta onírica que nunca va a morir, que siempre va a permanecer y que nos ayuda a dejarnos pequeños fragmentos de la vida del ser humano, a documentar todo lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Para mí el cine lo es absolutamente todo. A Zoom F7 pues no resta más que extenderles mis más sinceras felicitaciones por esta cifra a la que han llegado. No es fácil, no es sencillo. 100,000 suscriptores en YouTube es el resultado de un arduo trabajo. Para mí, este espacio se ha convertido en un referente obligado para el análisis y la investigación cinematográfica en México. Me atrevería a decir que es el espacio más importante en cuanto a investigación se refiere alrededor del séptimo arte en nuestro país. Y si nos extendemos un poco, uno de los más importantes en toda Latinoamérica. Me gustaría extender mi felicitación de parte de Bizarro FM y del programa de Voz en Off, y también obviamente desde mi propia trinchera, felicitarlos y que sigan luchando para extender su contenido, para poder llegar a muchísimas más, a más personas, a más espacios, a más fronteras, a que tengan un mayor alcance, y eso solamente se logra con un arduo trabajo, con esmero, con esfuerzo, y es algo que ustedes tienen. Muchísimas felicidades a Zoom F7, el espacio de análisis e investigación cinematográfica más importante de nuestro país. Otros canales han colaborado con nosotros haciendo videoensayos en nuestro canal. Destaca un proyecto joven que no tiene ni un año en la plataforma. Ella es una psicóloga colombiana radicada en México. Sus análisis se concentran en la profundidad de los personajes partiendo de lo que yace dentro de ellos. Sus trabajos conectan con todo tipo de públicos, de los especializados a los no tanto. Ella es Estefanía García. El cine para mí es una expresión de lo simbólico, de lo emocional, es una posibilidad de abrir diálogos. Lo que más me gusta es que no hay una opinión buena ni mala. Todo lo que decimos frente al cine es una manera en la que genera reacciones y en la que genera diálogos en las que podemos conectarnos todos. O sea, hay puntos de convergencia, pero también hay puntos de diferencia, y creo que eso es lo bonito de este arte. Otra de las cosas que más me gusta del cine es que tiene esa capacidad de retratar las emociones y los sentimientos por las que sé que todos hemos pasado, desde cómo la guerra nos ha alienado, o cómo vivimos cosas cotidianas como una depresión, como estados de ansiedad, como el dolor, el amor. Todo eso lo ha retratado el cine de una manera muy bella y muy poética, y que al ver estas imágenes en la pantalla grande, pues genera, nuevamente lo digo, diálogos internos.
A Zoom F7 le quiero dar las gracias por abrirme este espacio, por permitirme hacer análisis y sobre todo estoy muy, muy feliz de que hayan llegado a los 100,000 suscriptores. Pues yo los conozco desde hace 2 o 3 años y he visto todo el proceso de crecimiento, todas las ganas que le han echado, todos los esfuerzos que han hecho para llegar hasta aquí. Y sé que esto es un logro más, que van a llegar muchísimos y muchísimos y que quiero estar ahí para compartirlos con ustedes y seguir generando contenido de calidad. Así que les mando un beso y pues nada, muy feliz de ser parte de este equipo. Hagamos una pausa. Hemos alcanzado una cifra que no pensábamos y a veces cuando uno va empezando, mira otros espacios y sueña encontrarse con otros canales. Y a veces también tiene prejuicios de otros creadores de contenido. Yo los tenía con nuestra siguiente invitada y la verdad, al conocerla, cambié la perspectiva que tenía de ella. Y ahora es un ejemplo de constancia, dedicación, conocimiento y una disciplina que honestamente pocos tenemos. Hecho que la ha llevado a estar prácticamente en todos los medios habidos y por haber. Y más importante aún, ha consolidado su propio medio, Fuera de Foco. Ya saben a quién me refiero, Gaby Mesa. Equipo de Zoom F7, muchísimas felicidades de verdad por estos primeros 100,000 suscriptores. Felicidades por parte de todo el equipo de Fuera de Foco y también de manera individual yo les quiero felicitar muchísimo porque sé que este es un paso más de todas las cosas muy grandes que les esperan a ustedes y es muy fácil saber cuando alguien va a tener éxito con un proyecto y la manera de saberlo es que en ustedes se ve el amor y la dedicación que tienen para crear el contenido, el amor al cine, el empeño que le ponen a cada guión, a cada montaje. Realmente yo me puedo declarar fan de su trabajo, me encantan sus videos y sé que van a alcanzar cosas aún más grandes si continúan por ese camino, que seguramente así va a ser. Así que muchísimas felicidades y vamos por los 500,000 o por el millón y por los que sigan para que ustedes continúen compartiendo también con todos nosotros ese amor tan grande que tienen hacia el cine. Para mí el cine, pues yo puedo decir que es mi diario vivir en este momento. Pero más allá de eso, la verdad es que a mí lo que me enamora del cine, de las películas, son sus historias. La manera en la que podemos ver a través de los ojos de otra persona. En este caso es el director o el guionista, incluso a través de la interpretación de los diferentes actores. El acercamiento que cada uno tiene de su propia realidad. Y cómo también nosotros podemos experimentar y vivir diferentes situaciones con estas ficciones, con estos documentales. Encontrarnos en rincones del mundo que jamás nos imaginamos o simplemente entender un poco más de la psicología de diferentes personajes. Obviamente también tenemos el otro lado que es el mero entretenimiento y cómo una historia creada por un grupo al otro lado del mundo o que desconocemos por completo puede tener un impacto tan grande en nuestra vida desde divertirnos, enamorarnos o incluso hacernos cambiar el chip que tenemos en la cabeza de cómo vemos ciertas cosas de nuestra propia vida. Amo el cine, es una ventana hacia otros universos y eso me parece cautivante de verdad. La animación es un componente importante dentro de la cinematografía. Hemos hecho un especial de Pixar y otro dedicado a la propia historia de la animación. Spoiler alert, pronto habrá uno de Ghibli. Y fue a través de este maravilloso arte que conocimos a un animador de stop motion cuyo contenido se ha diversificado con el paso de los años. Luis Rojas de Cine El Pixel. ¿Qué tal a todos? Soy Luis Rojas de Cine El Pixel y quiero enviarle una gran felicitación a todo el equipo de Zoom F7 por este gran logro. Los conozco aproximadamente desde que tenían cerca de 20,000 suscriptores. Entonces ver todo lo que han logrado pues me llena de felicidad porque no solamente tienen dedicación, pasión, sobre todo profesionalismo en cada uno de los videos que hacen y para alguien que ama todo este quehacer cinematográfico, todo el trabajo que hacen no es más que una carta de amor al cine. Así que les quiero enviar un gran saludo, un abrazo y desearles el mayor de los éxitos por delante en todo lo que esté por venir en este proyecto de Zoom F7. Felicidades por esos 100,000 suscriptores. Y finalmente, un canal al que respetamos muchísimo, especializado en animación, pero que también ha hecho videos críticos sobre la industria nacional. Un colega que condensa estilo con impacto y quien es para nosotros un modelo a seguir. Aspiramos a estar muy cerca de él en los años que vienen y, pues bueno, La Zona Cero, más que un canal sobre animación, es un referente creado por Chucho Calderón. Para mí el cine significa muchas cosas, pero principalmente es un espejo
de nuestra identidad cultural o de nuestra identidad social. Es una forma igualmente de libre expresión que puede funcionar como protesta, entretenimiento o simplemente emoción pura y dura. Es algo que es irreemplazable. Que exista un canal como Zoom F7 es algo que me fascina por una simple razón, porque yo siempre abogué o busqué o platiqué con muchas personas de que estaría muy genial que existiese un canal de cine dedicado a teoría fílmica. Hay muy pocos canales en YouTube que se dedican a hablar de cine con un enfoque sociocultural, con un enfoque técnico, con un enfoque teórico por sí solo. Y que exista un canal así en español es algo que se respeta, que se admira y que pues llena de orgullo a más de uno. La verdad, mis felicitaciones completas a todo el equipo de Zoom F7 porque están haciendo un maravilloso trabajo, están haciendo un trabajo impresionante y realmente espero que en próximos meses, en próximos años puedan llegar al millón o mucho más, porque la gente necesita saber, la gente necesita conocer, y qué mejor que es un F7 para empezar, para darse una pincelada de todo lo que es el mundo del séptimo arte. La pasión por el cine nos une a nuestros invitados, pero ese amor también lo compartimos con alguien más, los espectadores. Nos encontramos con ustedes con cada video, con cada director al que revisamos, con cada tema que planeamos, con cada película que vemos. Este canal no sería nada sin todos y cada uno de ustedes que han visto, compartido y likeado nuestros videos. Este espacio es completamente suyo. Continuamos por ustedes y también en gran medida gracias a nuestros patroners, quienes con poco nos impulsan a seguir adelante. Vienen más videoensayos, colaboraciones y nuevos formatos. Sabemos que faltaron más invitados. Afortunadamente, gracias a la plataforma, hemos hecho muchos amigos. Pero ya tendremos tiempo para encontrarnos con ellos y con ustedes. Cuéntenos, ¿qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Para mí Zoom F7 significó poder encontrar un canal o tener acceso a información acerca del séptimo arte, a saber que Cazavetes es el mejor director en la historia por Gerardo. Así que abrir el debate fue creo que lo más bonito, lo mejor, porque nos hace crecer como comunidad. Me encantan, les mando un fuerte abrazo, una gran felicitación. Por eso y muchas otras cosas más, Zoom, gracias. Lo único que puedo decirles es gracias. Gracias por tanto contenido que vale la pena. ¿Puedes explicar qué pasó? Falsa alarma, no sé qué pasó en el IFAN, más bien no nos dijeron, pero tuvimos que cortar porque de pronto empezaron a sonar las alarmas así. Y todos entraron en pánico. Acá el señor aventó el difusor para salir corriendo.